nos hemos encontrado con bastante afluencia de público, ha estado el día bastante bien, ya tenemos toda la exposición de animales, tenemos aquí ahora mismo donde nos encontramos, tenemos la exposición de menudo ganado, donde hay diferentes razas de animales, ¿no? Incluso tenemos gallinas camperas, tenemos una pequeña era donde se está haciendo una trilla, tenemos la exposición de aves rapaces, y ahora precisamente a partir de ahora ya continuaremos con el arrastre de ganado y las pruebas y la exhibición equina que estará en el otro lado de la finca del Llano. Ahí entre ganado de vacuno hay como unas 200 y ganado caprino llegaremos cerca de las 1000, alrededor 1200, sin contar ya las equinas, que ya sí son bastante, ya eso no tenemos ya un control, pero son bastante los que participan en la feria de ganado. Tenemos este año, tenemos una muestra de los productos como la papa bonita, el cereal, la miel, el queso, tenemos también exposición de maquinaria. Queremos realzar un poquito más lo que son el producto local del municipio y darlos a conocer en esta feria que nos visita tanta gente de fuera del municipio, y creo que no hay mayor escaparate que este día, la feria de ganado, para poder promocionar los productos de aquí del municipio. Nosotros, mira, una de las excusas de que exista el arrastre es poder animar a los jóvenes a que, a través de hacer un deporte y dignificar el trabajo que hace. Pedro Molina decía siempre que uno de los grandes logros había sido dignificar el trabajo del ganadero, ¿no? Antes ninguna chica se atrevía a decir que su novio tenía vaca. Hoy las ves aquí, chicas monísimas, con chicos monísimos, que vienen al arrastre como quien va a ver un partido de baloncesto, y todo el mundo disfruta de todo, ¿no? Yo creo que el gran logro del arrastre ha sido poder dignificar esta profesión, ¿no? Thank you.